Cuéntame tú, ¿cómo va eso? ¿Cómo estuvo la semana? Yo estoy, de verdad, te digo, estoy un poco perdido. He estado tan metido en otras noticias que no sé qué ha pasado en el mundo del espectáculo esta semana. Bueno, la semana estuvo candente. Este miércoles, Candente. candente. La semana ¿Cómo pasada, así? Britney Spears y su papá, James Spears, llegaron a un acuerdo para no continuar con el juicio en el que se tenía que demostrar que él había malversado de alguna manera el dinero de Britney Spears, aunque desde el 2021 se había terminado la tutela. Ella era en parte libre de la tutela, pero tenían esos juicios. Ese juicio pendiente, llegaron a un acuerdo extrajudicial, no se sabe por qué monto. Lo que sí se sabe es que ella tiene que pagar los abogados de James Spears por una cantidad de 2 millones de dólares. Wow. Lo más probable es que el acuerdo haya sido por mucho más. Okay. Y el papá haya seguido sacándole dinero a Britney, a la Bueno. gallinita de los huevos de oro. Pobrecita, vale, esa mujer, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. No, O por sea, eso. me parece que ella no ha tenido una vida, no ha tenido una vida fácil. Y esta semana, en el hotel llamado Chateau Marmont, que está ubicado en Sunset Boulevard, escucharon unos gritos desesperados de una Britney que, bueno, en principio estaba como una medio una celebración, gritando en voz alta, pero luego los gritos fueron de dolor. Estaba allí con su novio que se llama Paul Solís, y no se sabe si era que si se estaban golpeando o qué ocurría allí, pero llamaron los otros huéspedes del hotel Chateau Marmont, llamaron a la policía, paramédicos, bomberos, total que salió de allí con seguridad escoltada y cojeando, con una solamente con cubierta por con una abrazando una almohada, cubierta solo por una sábana. Y con un shortcito muy, muy corto, o un pantaloncito muy corto, y bueno, así salió del hotel. Al parecer estaba golpeándose con su novio, según las opiniones de las personas que estaban hospedadas allí en el Chateau Marmont este miércoles. Así que de nuevo fue objeto de otro escándalo, Britney Spears. Oh, yo no me No te río rías de la por mi noticia. pronunciación de La francés. noticia Yo está estudié muy bien. francés. Yo estudié No, es francés. que la... Chateau Marmont. Vieron, amigos, eso se llama bullying. Bullying en vivo. Y además con un montón de gente aquí conectada. Impresionante. La gente... Protesten. Ya va, la gente pregunta cómo es que se llama el hotel. El sacerdote se llama Chateau Marmont. Está ubicado en Sunset Boulevard. Mira, he visto. Tu francés está muy bien, Muy vale, bien. excelente. Todo lo demás está mal, pero por lo menos el francés que esté bien pronunciado. Perdón, mi padre, no sé, me dio esta risa nerviosa, sabrosa, pero gracias por Esa hacerme risa no reír. es loco. Pero qué bueno, o sea, cuando aprendiste a francés, Bueno, ¿a qué edad? como a los 16. Oh, bien, ok. O sea, vous parlez francés. Yeah. Oui, Sí. oui. Oui. Je parle français. ¿Sabes que yo era de... Sí, yo hablo francés, pero fui a París a entrevistar a Alfonso Cuarón cuando hizo Okay. Children of Men. Y estaba yo a bordo de un taxi allá en París, la ciudad de la luz, y el taxista me dijo, por favor, bájate en francés, porque no Ajá, ¿por entendía qué? nada, no me entendía. Tú sabes que yo... No le gusta que uno hable inglés porque no lo entiende. Y si tú no hablas francés bien, of the car. De veras, te dijo bájate, o sea, No, no no, habla, no habla. no. No, no, no. No me voy a tomar taxi, pero no me entendía bien. No O te sea que mi entendía. francés es como para, tú sabes, en Venezuela me funcionaba muy bien.
Es bastante local de otras latitudes, pero no Okay. de París. 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 Bueno, está bien, está No. bien, está bien. Oye, Bueno, pero Britney cómo. Spears, la pobre Britney, sigue sufriendo y sufriendo. Ya saben que eso fue lo que le ocurrió en el hotel ubicado en Sunset Boulevard, que Okay. no voy a pronunciar de nuevo. Okay. Un hotel muy clásico, un hotel donde han vivido grandes estrellas y está hospedada allí. Piensen. Está bien, está bien. Bueno, pero al final no se supo por qué razón Bueno, cómo fue lo que parece porque Paul pasó. Solís y ella se estaban golpeando producto de consumo, por lo menos de grandes cantidades de alcohol, según TMZ, que fue el primero en dar el reporte, y los otros huéspedes del hotel. Claro, okay. Pero ya ella, escuché, hace minutos escuché que estaba ofreciendo declaraciones con respecto a eso que le había ocurrido. Se dice que se está mudando a Boston. Britney. Se dice que se está mudando a Boston y bueno, ahí salió bastante golpeadita y se le dobló un tobillo en medio de la disputa o golpiza o lo que sea que le estaba pasando en el hotel esa noche. Víctor, ¿y qué le ocurre a Justin Bieber? Me preguntan aquí. Justin Bieber, lo más probable, lo que se sospecha. Es que parece que salió llorando en una publicación, o lo vieron Sí, él llorando. publicó varias fotografías y una, en una tiene la barba bastante, bastante, tiene bastante Pronunciada. barba. Se parecía a Michael Melamed en una de las fotos. Okay. En una de las fotos se parecía a mi queridísimo Michael Melamed. Justin Bieber, sí, en una de las fotos está como llorando. Esa foto se la comentó la esposa. Le dijo algo así como, qué sé yo, le hizo un comentario a la fotografía que él publicó. Y lo que se dice después de ese comentario es que hay unas fotografías que les tomaron unos fanáticos esta semana donde ella está vestida de blanco y se ve como si estuviera embarazada. Así que eso podría ser parte de ellos parecen que van a revelar que ella está embarazada esta semana, aunque lo que se creía era que se estaban divorciando. Pero claro, como nadie está tan cerca de ellos como para saber qué es lo que se traen, es información extraoficial. Okay. Pero al parecer está embarazada la señorita Hailey. Okay. Señorita, no, la señora Bueno, Bieber. señora, sí, seguía embarazada, imagínate. Bueno, está bien, está bien. Bueno, cuéntame qué otra información tienes por Otra acá información, de la Dan semana. Snyder, sí, Dan Snyder demandó a los productores de la serie de la que hemos hablado aquí, Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, demandó a los productores, demandó a Warner Bros. Discovery, a Sony Pictures y a todos los involucrados en este documental en el que se insinúa que él encubrió, maltrató y hasta abusó sexualmente de, bueno, sus estrellas, ¿no? Aunque en la declaración que hace Drake Bell, él dice no, que Dan Snyder no tuvo nada que ver con eso, que lo apoyó en el momento en el que fue abusado, pero el resto de los productores que pasan por allí, el resto de los testigos que aparecen en ese documental llamado Quiet on Set, hablan muy mal acerca de Dan Snyder y todos sabemos, bueno, todo lo que se ha insinuado durante estos años, pero él está demandando, lo demandó, introdujo la demanda este miércoles. Vamos a ver hasta dónde llega esto, porque si esto llega hasta un juicio, eso sería un harakiri para él. Yo hasta llegué a sospechar ayer y dije, ¿será que Dan Snyder es el productor ejecutivo de esta serie? Ahora, pero Dan Snyder dice que todo lo que dicen en en el documental no es cierto. No es cierto, pero él demanda. Entonces, si van a imagínate la cantidad de. Si solamente en el documental aparecen 30, 40 personas hablando, diciendo todo lo que él hacía, cómo los obligaba, que pedía los masajes. Bueno, imagínate un juicio. ¿Cuántas habrá? 100. 100 testigos tratando de convencer al jurado de que él, y además
No ha hablado Amanda Bynes, no ha hablado el resto de los chicos que tenían 9, 12, 15 años cuando él era el productor más poderoso de Nickelodeon. Entonces, eso no sé, es un harakiri de Dan Snyder, o Dan Snyder es el productor ejecutivo de esta serie y no lo sabemos, y está tratando de hacer más ruido y qué sé yo, ganar dinero de alguna manera de eso, vender libros, derechos a hacer que una película. No sabemos, porque Dan Snyder es un tipo bien retorcido. Así que no me extrañaría nada que eso fuera la vuelta o que estuviera ahí involucrado de alguna manera en esa serie, porque no sabemos. O sea, no tiene sentido que tengas tantos testigos en contra y demanda. Claro, no tiene sentido. Ahora, pero tú dices que Snyder también es el productor ejecutivo del documental, ¿no? Yo digo que No entiendo. sí. Bueno, yo digo que la única explicación para que él demande y vaya a juicio, no detenga ese juicio con una especie de acuerdo con los productores, es que él sea el productor ejecutivo de esa serie y está Claro. haciendo todo esto para que crezca más, para hacer más ruido, porque de lo contrario, no le veo ningún sentido a esa demanda de él. No, no, Ahora, te si él fuera un entiendo. inocente, sí tiene Sí, sentido, sí. pero todos sabemos que no lo es. Sí. Bueno, para quienes no saben, Dan Snyder es esta persona que cuando aquí cuando era joven, para aquellos que el que tiene aquí sobrepeso y aquí está un poquito mayor, que es como se ve actualmente, ¿no? Sí, A esta persona. Dan Snyder fue el productor más poderoso de Nickelodeon, creador de series como entre 1990 y el 2000, como All That, The Amanda Show, Keenan y Kel, es productor ejecutivo de Zoey 101, donde actuó la hermana de Britney, iCarly, Victorious. De hecho, se dice que es el que puede, podría ser que la hermana de Britney Spears haya quedado en estado de él. ¿Qué? Eso es lo que ¿Ah? se dice. Eso es lo que se dice. Entonces, es un tipo bastante peligroso y que sexualizó a sus figuras infantiles y juveniles en el momento en el que tenía mucho poder en esos estudios Nickelodeon. Que, por cierto, tenía unos, yo no, creo que todavía están allí, pero los ocultaron, vendieron parte del terreno donde estaban los estudios, crearon un edificio allí, pero eso eran unos super estudios muy visitados y bueno, los estudios donde se produjeron todas las series importantes de entre el 90 y los 2000, o sea, toda una era antes de que Disney Channel o sea, Disney Channel siempre ha sido importante, pero Nickelodeon era el Claro, líder del claro. momento. Aquí me Y dicen, él oye, era muchas el gran escuelas, mira, gerente. ¿Cómo? te cambio el tema, Víctor. Me Sí. dicen aquí, oye, muchas Por escuelas favor. celebran el Día de la Galaxia, de la Guerra de las Galaxias. Bueno, no es hoy, es mañana. Es mañana el 4 de mayo, tengo entendido, ¿no? Por Así aquello del es. May the Force, que dice el eslogan que dice en la película. Y entonces la gente, los fans de Star Wars, tomaron como que es May the Fourth, como si fuera 4 de Be with you. mayo. Y Así por mismo. eso, pues es que lo celebran el 4 de mayo, pero no hay tanta importancia. Si alguien me pregunta, ¿por qué tanta importancia? No, 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 no es que tenga Sí mucha hay importancia, pero importancia. los fans lo hicieron así. No, Dime. los fans lo hicieron así. Yo pienso que fue un poco estrategia también de Lucasfilm y de toda la gente involucrada, ¿sabes? Celebrar eso con sus super fanáticos que son más intensos que el resto de los fanáticos de cualquier otra serie. Pero los colegios lo celebran con sus alumnos. Por ejemplo, hoy Isabela y Alan van con franelas de Star Wars y el resto de Claro, sus bueno, compañeros pero del es por colegio. eso, por el May the Force be with Que se you, dicen, ¿no? celebra mañana, pero como mañana no hay clases, entonces lo Ah, celebran este hoy. viernes, por lo menos en Los Ángeles, no sé en Miami. No, me imagino que sí, no sé si sí, aquí, porque yo no tengo Tú niños saliste pequeños, pero. de eso de ser papá escolar hace muchos años. Nada, Mauro y ya es el un mío gran chiquito está muy chiquito. sacanetón. Ajá, ya son unos galetones, tal cual, tal cual. Mira, me están preguntando por series, ya no sé si tienes alguna otra noticia que comentar de la semana, Víctor.
corta, corta, muy corta. Meryl Streep va a recibir la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes, que se va a celebrar el 14 de mayo. Meryl Streep, que como saben, tiene 74 años, 3 Oscars, 21 nominaciones, récord de nominaciones, récord Guinness de nominaciones en el Oscar. Va a ser, pues, va a recibir este gran homenaje el 14 de mayo, una super actriz. El productor Benny Blanco esta semana ha dicho que él no sabe cómo comenzó su relación con Selena Gómez. Benny Blanco, un productor que es el novio de Selena Gómez. Los fanáticos de Selena Gómez dicen, nosotros tampoco sabemos qué hace Selena Gómez contigo, pero bueno, ahí está. Cher, le preguntaron, Cher, ¿por qué sales con hombres a los que le llevas 40 años? Bueno, pero si Cher ya tiene 80, ¿no? Y Cher respondió, porque todos los hombres que tienen mi edad están muertos. Oh, my God. Eso respondió Cher, no sé a qué se refería. O los que le gustaban, pues ya no tienen, ya no están. Ya no tienen vida. Y es que Cher sale con chicos de 40, hombres de 40, no sé. Sí, de 40. Ahí tiene un novio de 40. Pero Cher, bueno, a fuerza de bisturí y otras cosas, pero se mantiene muy, muy bien. Bueno, ya no se mantiene tan bien, pero sí, para la edad que tiene, se mantiene mucho mejor que cualquier otra persona de su edad, eso es cierto. No vale, se parecía, aparenta mucho menos edad de la que tiene. Mucho menos edad, ha tenido mucha suerte para esa cantidad de cirujanos plásticos. Claro, y hay mucho cirujanos plásticos, pero a pesar de todo, yo la vi en una presentación, no sé cuánto tiempo atrás, algunos meses tal vez, cantando y mira, está muy, muy bien, excelente, ¿no? Bueno, por lo menos lo que pude apreciar. O creo que le voy a dar tu teléfono a Cher. Okay, por... ¿Le gusta de esta edad? De 40. Okay, exacto, de 40. Mira, recomendaciones, Víctor, yo te tengo una, la estoy viendo, no la he terminado. Es el caso Asunta, que está en Netflix, de una investigación, es un drama de una investigación que es española, que se trata acerca de del fallecimiento, desaparición y posterior muerte de una niña que fue adoptada por una pareja en España. Y bueno, todo lo que engloba este caso, está muy buena la serie, no la he terminado, son solo 6 capítulos, pero bueno, me ha sido un poco difícil verla porque yo no sé, Patty se duerme así. Entonces se despierta y dice, retrocede, y yo no, ¿qué pasa? O sea. ¿Qué pasa? Es que es verdad, anoche le dije, uno empieza a comentar. Y de repente, Patty dice, ¿qué pasó? Yo, no, o sea, está dormida, o sea, no puede ser. Mira, sospecho de no la me serie. No me cuenten el final, porque ya aquí empezaron a decir cosas, no me cuenten el final. Se llama el caso Asunta basada en hechos reales. Asunta basado en hechos reales. Y el 30 de mayo, anoten en su agenda, hay una serie, un drama criminal, una película, un drama criminal protagonizado por Benedict Cumberbatch, llamado Eric, se va a llamar Eric, acerca a un niño de 9 años que desaparece camino a la escuela. Okay. Sí, yo vi por allí que justamente ya la están promocionando para el 30 de mayo, el estreno de la película. 30 de mayo es el estreno en Netflix. En Netflix. Recuerden que está el estreno... Dígame, hijo. Con Benedict Cumberbatch, el mismo de Doctor Strange. Doctor Strange. El 24 de mayo, noten allí, que es el estreno de Garfield, Fuera de Casa. La película del gato que odia los lunes, llama la lasaña. Y recuerden que Planeta de los Simios se estrena el 10. Mira, Víctor, ¿la de Garfield es animada o es...? Animada. Okay. ¿Alguna noticia adicional? Anne Hathaway confesó, que lleva 5 años sobria.
Ah, no sabía que había tenido problemas con el alcohol. Pero grave. Recuerden que ella está protagonizando una película de la cual es productora ejecutiva, donde entra en la piel de una madre que se enamora de un hombre famoso, mucho más joven que ella. Se llama The Idea of You y es productora de esa serie, de esa película. Se va a estrenar en Prime Video este mes. Okay, Este mes de okay, mayo. okay. Y Mira, Sharon Stone comentan aquí habló que en un viene programa otra. turco. Dígame. Perdón que te interrumpí, No sé. Víctor. Que viene otra No. temporada de Bridgerton. No sé. Bridgerton. No sé. No sé. No sé. Eso Aquí se había dice. dicho que venía la otra temporada, pero ahí sí estoy fuera de base. Viene. Qué bueno. Sharon Stone habló acerca de sus problemas de salud mental en un programa turco llamado Turkish Tea with Alex Salmond. Problemas de salud mental, Sharon Stone. Anne Sí. Hathaway diciendo que tiene 5 años sobria. Y Natalie Portman, que estaba casada, feliz, se divorció. ¿Te acuerdas que yo te comenté que en esto, hace un tiempo yo estaba manejando y al lado había una camioneta gigante de esta, en serio, por allá por Hollywood? Y cuando volteo, estaba aquí al lado, estaba Natalie Portman llorando. Así, y yo, esto solamente puede pasar aquí, que estoy impresionante. Bajó el vidrio de su camioneta, pero está llorando horrible, así. Bajo el vídeo te dijo, Víctor, No, ayuda. no, no, yo no tenía el vidrio arriba, pero yo, impresionante. Pero fíjate, era cuando tenía los problemas seguramente con el esposo, ex esposo, y eso terminó en divorcio. Total, que estas estrellas que uno tanto admira, Sharon Bueno, Stone, ¿quién no quiere la vida de Sharon pero. Stone? Las piernas de Sharon Stone, problemas mentales. Anne Hathaway, yo la entrevisté hace algunos años, de repente todavía estaba ahí un poco zarataca. No sabemos. No sabemos porque ella misma ha dicho que eso hace más de años. Que desde el 2018 para acá le perdió el gusto al alcohol y que estaba bien perdida en el alcohol. Y Natalie Portman, que no admira esa carrera, esa mujer, y, bueno, llorando en las calles de Hollywood. Bueno, pero es que todos tenemos nuestros problemas, Víctor. Al final todos somos Sobre todo yo. somos seres humanos. Tenemos Claro, nuestras, pero ¿sabes? uno se imagina y los idealiza y dice, bueno, Claro. Por eso es lo que hemos hablado en varias ocasiones. Todos tenemos situaciones, momentos difíciles, y al final, claro, como son estrellas, piensas que no tienen esos problemas. Pero sí los tienen. O sea, y y igual, más que bueno. nosotros. Claro. Más. Entonces, o Y sea. mañana, señores, en Los Ángeles estará Margarita Paso. Ok. Desde Hey, qué bueno. Medellín para el mundo, en el Hotel Hyatt Regency. Si ustedes están pensando en participar en Pasos al Éxito y todavía no han tomado la decisión, tómenla porque viene mañana va a ser el evento, arranca a las 2 de la tarde y desde hoy vamos a trabajar en ese montaje de Pasos al Éxito, Margarita Paso. Va a tener un presentador espectacular, increíble, maravilloso, hermosísimo, bello, guapo, galán. Vas a ir, vas a ir. Voy a ser el maestro de ceremonia. Oh, Estoy trabajando en la claro. producción general de ese gran evento Pasos al Éxito. A ver si sigo las palabras de Margarita Paso. Ella es excelente, excelente, de verdad, muy buena. Yo la sigo a través de las plataformas. Tiene maravillosos trabajos, de verdad que ayuda muchísimo, ha ayudado a muchas personas, de verdad que bueno, recomiendo cualquier cosa que ella haga, ¿no? Hasta ahora yo no he tenido la oportunidad de ir a un evento con ella, pero me gustaría, sin duda alguna, me gustaría. Bueno, mañana voy a reportar desde ya. Dale, buenísimo, buenísimo, brother, gracias, Víctor. Bueno, gracias, Víctor, vamos a despedirnos. Ya hablamos de las recomendaciones. La gente me echa broma, me dice, tú gozas un mundo los viernes. Sí, es verdad, para mí es un relax saber que tengo a Víctor los viernes, porque Víctor siempre, bueno, nos trae información interesante del mundo del espectáculo,
Yo sé que mucha gente le dice, por aquí comentaba a alguien, Sergio, por favor, pero ¿por qué hablan de esto cuando hay tantas otras cosas? Pero es que nosotros hablamos, yo hablo de noticias todo el tiempo. Entonces, los viernes hablamos de noticias del espectáculo, otras cosas. ¿Ah? Las personas que scrolleé, sigue scrolleando, tranquilo, no lo vamos a extrañar. Okay, está bien, exacto, que busque. Sigue buscando. Víctor, que te despidas en francés, que no hablaste de Taylor, ¿qué pasó? No, hoy no voy a hablar de Taylor. No, la próxima semana le voy a hablar de Taylor en francés. Au revoir. Y de Bad Bunny, que no hablaste tampoco de Bad Bunny, que tus temas son Taylor y Bad Bunny. Mira, Taylor tiene 14 canciones en Billboard, en el Billboard Hot 100. Oye, es no, un extraño que eso sí es mundial. Un récord, totalmente de acuerdo. Increíble lo que ha logrado Taylor. Bueno, colocó, si no me equivoco, las 10 primeras son de ella. 14. 14. Midnight 14. Tuvo 10 y ahora tiene 14. Eso no lo ha logrado absolutamente ningún otro artista en la historia de la música. Increíble, de verdad, sí. De verdad que hay que reconocerle el mérito a Taylor Swift. Claro. De verdad que claro. Es impresionante, impresionante. Y para no dejar... Claro, acaba de lanzar... Dígame, señor, ¿cómo? Dígame. Lo que acaba de lanzar su nuevo disco, por eso, pues. Claro, claro. Sí. Y bueno, para decir algo... El puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, las 14 primeras. Un aplauso para Taylor. O sea, Iván Bunny metió todas las canciones en el Billboard, prácticamente. Bueno, le faltó la otra mitad del álbum. Claro, claro. Y la número uno es la que hace con Post Malone, que se llama Fortnite. Fortnite. Muy buena, por cierto. Escuchen todas esas canciones, pásenla bien, con Taylor Swift. Au revoir, mi querido Víctor. Mademoiselle. Chao, Víctor, gracias. Chao. Feliz fin de semana. Happy weekend.